El equipo municipal, encabezado por el alcalde Juan Payafil, realizaron una visita inspectora al sector de Cuyilefo Chico, Tragua Tragua y Boyeco, con el objetivo de realizar prontamente su compromiso de dar especial atención a las necesidades de drenajes y caminos a las comunidades rurales de Saavedra. El alcalde se reunió con los dirigentes de dichas comunidades para abordar los trabajos que se realizarán en los sectores gracias a la maquinaria municipal, la cual estará a cargo de drenar las aguas ahora en verano, para que las diferentes familias recuperen los terrenos que están anegados. Queremos empezar con los drenajes o los canales de muchas vegas que están alrededor del lago Budi. Bueno, nosotros hace tiempo atrás compramos una excavadora para hacer este tipo de trabajo. Estuvimos haciendo tranques, alcanzamos a hacer alrededor de 35 tranques alrededor de la comuna para que la gente tenga agua, para regar, para los animales. Y hoy día queremos empezar con los drenajes, con los canales. Y por eso estuvimos en Cuyilefo Chico, donde la familia Pavés, que ya vimos, donde vamos a empezar a hacer los drenajes, que son drenajes donde hay terreno firme, pues ahora, porque hay que aprovechar este tiempo de verano, es donde las aguas bajan, y para poder desembocarla en el lago Budi. Vamos a empezar por Cuyilefo Chico. Posteriormente estuvimos en el límite Piguera Alta, Chagua Chagua, donde la familia Ñancucheo, que también viendo que hay bastante vega y están inundadas solamente por falta de un buen canal, un buen drenaje que le llamamos nosotros, que posteriormente avanzaremos para allá. Y también estuvimos acá en Puerto Domínguez, acá en Boyeco, lo que da, hay bastante hectáreas de vega ahí, de lo que desagua en la Vega López, que es la más conocida, y en el cual hemos estado conversando con los agricultores, explicándoles el trabajo que vamos a hacer, porque todo esto nace del pedido de la gente que quiere recuperar sus terrenos, que hoy día están anegados, que están llenos con quillos, en fin, y que no los pueden trabajar, y a veces no tienen ni pasto para su ganado. Y lo que yo he visto tanto en otros países, estuve años atrás en Holanda y vi que era posible drenar, hacer estos canales para recuperar terreno, incluso ellos están bajo el nivel del mar. También una de las cosas que también uno ve todos los días es la vega de los señores Lier, que están a la salida de Puerto Saavedra, que uno ve que tienen buenos canales, casi la mayor parte del año pasan siendo productivas, no se anegan mucho, tampoco hay conquillo, cuando ellos siembran hemos visto trigales, papales, arvejales y todo. Yo creo que esa es la idea que hay que copiar para todos estos terrenos que hoy día nosotros alrededor del Budi la estimamos más o menos en alrededor de 600 hectáreas que están perdidas ahí y nosotros la queremos recuperar. Además reiteró que se orientan las acciones de la mano de diferentes dirigentes para ver las prioridades y analizar lo que se realizará en este año 2019. Y la idea es de que recorramos todos los sectores de aquí a fines de abril. Lo que pretendo yo es que hagamos por lo menos unos 10.000 a 12.000, o sea, 10.000 a 12.000 metros, o sea, son más o menos alrededor de entre 10 a 12 kilómetros de drenaje. Esperemos, digamos, cumplir con eso. Este año empezamos tarde porque también tuvimos un desperfecto con la maquinaria ahí, a veces por un descuido también, y estuvimos parados casi un mes que llegara el repuesto que en el cual se había afectado, y si no habríamos empezado ya a partir del 1 de enero. Pero todavía tenemos tiempo y la idea es empezar. Entonces le hemos venido a explicar a la gente lo que queremos hacer ahí, porque ellos también tienen que colaborar. Aquí la municipalidad va a colocar la excavadora, va a colocar el chofer y el petróleo, a ellos no les va a costar nada, pero sí tienen que ayudar a desarmar los cercos, tienen que ayudar cuando esté muy blando el terreno a colocar vara para que no se entierre la máquina. También tienen que colaborar con la colación del chofer para que también trabajemos más tarde. La idea es trabajar desde 9 de la mañana hasta 8 de la tarde o 9 de la tarde, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Y también el cuidado de la maquinaria, porque la maquinaria no la podemos trasladar todos los días, digamos, a la ciudad, tanto a Puerto Domínguez como a Puerto Saavedra, sino que ellos tienen que hacerse responsables de cuidar la maquinaria. Y en eso hemos acordado de que ellos van a ser guardia, digamos, entre los vecinos, para poder, digamos, proteger la maquinaria también. O sea, aquí hay harta experiencia de maquinaria incendiada a veces, de gente que a veces se esconde en la oscuridad, pero lo que nosotros queremos es que la máquina avance, y por lo tanto también hemos tenido ese compromiso los vecinos, y son ellos los que están solicitando esto. No es que el alcalde se le esté ocurriendo y le vaya a imponer para hacer estos drenajes, sino que es nuestra gente la que está solicitando.
El municipio de Saavedra, por mandato del edil comunal, continuará trabajando en esta dinámica de atención y trabajo con la ciudadanía, porque son quienes deben decidir qué hacer. Lo que se hizo bien se seguirá haciendo, y lo que quedó pendiente se le va a dar cumplimiento a través del tiempo. Eso es lo importante, que la autoridad venga a ver la necesidad que tienen las comunidades, los sectores, las familias, para que algún día solucionen sus problemas, porque aquí en La Vega hay mucho problema. En La Vega están llenos de agua, no se puede hacer nada, no se puede criar animales, y otra que es el agua detenida es para criar bichos, ¿no? Tanto como los pirigüines, todas esas cosas, pero los animales están tan enfermos, llenan y después mueren. Bueno, teníamos agendado hace años este trabajo, este proyecto de drenaje, de limpia de canales, y acá nos beneficiamos, como si no me equivoco, como 6 agricultores, y creo que se van a hacer como 1.200 metros de canales que va a desaguar en Vega de López. Agradecido eternamente, porque es un logro que en realidad todos los agricultores lo veíamos prácticamente lejano, y hoy día ya estamos haciendo realidad con este proyecto. O sea, porque aquí va a ser un impacto grande en lo productivo, en ganadería, en si Dios quiere, en producciones de semilla, de papa, y así en cosas referentes a lo que tiene que ver con la productividad agrícola. Sí, es que nosotros aquí lo afecta sobre el invierno y verano, cuando suele llover, lo afecta a Las Vegas, porque no se puede trabajar. Y eso es la dificultad que tenemos. Sí, que por falta de talaje también. Sí, pues se lo agradece, porque casi ninguna autoridad viene, ni concejal, ninguno aparece por estos lados. Entonces, que venga el señor alcalde es una garantía para nosotros. La máxima autoridad comunal continuará tocando puertas para gestionar más recursos. Se trata de que las cosas sí sucedan y generen bienestar, ya que hay un compromiso muy firme y fuerte de trabajar por generar bienestar en las comunidades rurales de Saavedra.